Bien, al menos hasta ahora, una buena noticia es que en Antioquia se mantienen estables los números de contagio por coronavirus. Los pacientes siguen bajo observación médica en buen estado general de salud. En Colombia, las autoridades reportan 8 nuevos casos para un total de 65. Ya se encuentra en marcha el montaje de un nuevo laboratorio para la oportuna detección del virus. Antioquia será el primer departamento fuera de Cundinamarca que tendrá un laboratorio de diagnóstico del COVID-19. Al día de hoy amanecemos con los mismos 8 casos, 7 de estos 8 casos están sin síntomas, uno de ellos tiene síntomas leves. Hemos hecho y continuamos haciendo un control muy estricto sobre todas las personas que tuvieron contacto con esos 8 casos. Con este laboratorio se busca obtener de manera más eficiente los resultados de contagios dentro del departamento. Tenemos unas personas en Bogotá capacitándose para poder hacer el procedimiento de diagnóstico. Estamos haciendo todas las adecuaciones necesarias, la adquisición de equipos, y todavía tenemos que superar una pequeña dificultad con los reactivos, que lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud y con el Instituto Nacional de Salud. Mientras tanto, las medidas de contingencia en Antioquia siguen creciendo para evitar la expansión del virus. Festival de la Carne de Cerdo por Colombia. Este año saborea el festival del 1 al 31 de marzo. Vívelo en todo el país en más de 250 puntos de venta y más de 80 restaurantes. Conoce más ingresando a porcolombia.com, Fondo Nacional de la Porcicultura.